Ministerio del Interior. Insistir que esto sí es reiterativo de la Policía Nacional, de que ustedes como medios de comunicación puedan replicar la solicitud que hace la Policía Nacional de la colaboración de los ciudadanos en el desarrollo pacífico de este encuentro. Tengamos en cuenta que esto es un encuentro internacional, tengamos en cuenta que obviamente aquí juega mucho también la participación de los ciudadanos en el desarrollo correcto y respetuoso de este encuentro futbolístico, por lo cual insistimos en que se desarrolle este evento de manera. Dicho, al momento la Intendencia General de Policía de Pichincha ya está realizando los operativos en conjunto con la policía, pero también lo estamos haciendo con personal civil para poder evidenciar de manera mucho más específica si es que existiría este tema de la reventa y el exceso en los precios. Al ser un partido de eliminatorias y regulado por la FIFA, también nosotros tomamos mucho en consideración el reglamento de FIFA para nuestra planificación de nuestro operativo. Tenemos activados los planes de contingencia, de emergencia, inclusive se tiene previsto limitar el ingreso a los parqueaderos, al parqueadero norte, el parqueadero sur y el parqueadero oriental, en donde son centros de reunión en cualquier caso de emergencia o de evacuación del estadio. Y nuestro dispositivo de seguridad se mantiene con 3 perímetros de seguridad. Un perímetro externo, que son 4 cuadras de la redonda de nuestro estadio. Luego, el segundo perímetro de seguridad será exclusivamente ya en el ingreso al estadio. Los controles de acceso van a ser muy rigurosos, así que solicitamos y pedimos a la ciudadanía que se abstenga de traer. Es lógico, no se va a permitir el ingreso de armas de fuego, objetos contundentes, armas blancas, es decir, todo objeto que represente un peligro para el resto de ciudadanos que van a espectar el partido. Paralelamente, también desde las 6 de la mañana realizaremos un barrido de seguridad, vendrán los canes antiexplosivos, vendrán también personal para hacer un control de todas las bodegas que existen aquí en el estadio para evitar que con anterioridad ingresen bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia prohibida, pero sin embargo está ya con el compromiso de la Asociación de Vendedores, que ellos muy gentilmente y se comprometen a no ingresar artículos prohibidos. Ministerio del Interior.